Los malos siempre van a existir. Siempre van a existir los malos. Y el concepto de bueno y malo es un concepto mental. Pero, bueno, una persona puede ser buena. Veamos a las personas que están en los reclusorios, en los cerezos, en las cárceles. Toda la gente y la mayoría de los que están en los cerezos se sienten que es injusto que ellos estén encerrados. Ellos se consideran buenos, ¿sí? Y los que estamos afuera consideramos que están, que los malos están dentro de las cárceles, ¿no? Y a veces decimos que los malos en realidad están afuera, ¿no? Solamente entran a la cárcel aquellas personas que pues no tuvieron el dinero suficiente para pagar a un buen abogado, ¿no? Pero nos vamos a topar siempre con aquellas personas con aquellas personas malas, nuestro concepto. Nos vamos a topar siempre, ¿no? La Biblia no habla de justos y de injustos, ¿no? Los justos son los que hacen la palabra de Dios. Entonces estamos a decir que son los buenos, ¿no? Y está hablando de los otros, de los injustos, de los que no están cerca de Dios, ¿no? Así lo divide la Biblia. Le puede dar más palabras, ¿no? Y siempre vamos a encontrar ese sentido de maldad. Yo puedo cambiar en mí. Hay que ver un concepto, hay que sernos responsables en nuestra vida. Yo puedo cambiar en mí mis actitudes, puedo cambiar mis acciones, puedo limpiar en mí, ¿sí? Pero no puedo cambiar a la gente. No puedo hacer a la gente buena. A aquella gente que yo considero que es mala, no la puedo hacer buena, ¿sí? Pero sí puedo cambiar mi concepto de ellos. Puedo cambiar la imagen, puedo cambiar las memorias que tengo de esta gente. Este es un principio básico de la sanación, ¿sí? Es un principio básico. Ayer les voy a platicar un pequeño detalle. Ayer fui a un tianguis, fui a un mercado a comprar ¿qué iba a comprar en esa ocasión? Ah, eran una señora, compré jamaica, un jamaica para elaborar un agua. La jamaica, ya ve que tiene propiedades diuréticas, pero también tiene muchas propiedades. La jamaica tiene muchas propiedades que es antibiótica. Nos ayuda a matar virus, bacterias y hongos. La bacteria, claro, la jamaica, claro, hay que utilizarla sin ponerle azúcar. Entonces llega a ser muy amarga, llega a tener un nivel ácido, más bien. Pero tiene propiedades. Entonces yo fui a comprar este mercado, fui a comprar la jamaica y me parecía raro porque yo compré otro en ese tianguis, en ese mercado. Compré muchas cosas y yo quería pagar con billete de 500. Y me decía, no tiene cambio. Y lo que pasó fue que... A ver, permítanme. Entonces, esta persona, fui a comprar a Jamaica y esta persona no me quiso recibir un billete de 500. ¿Sí? Varias personas en todo el tianguis no me habían querido recibir un billete de 500. Y le digo a la señora, en ese momento yo ya no tenía otro billete más que uno de 500. Me había acabado todo lo demás, monedas y billetes. Y me quedaba pues más ese billete. Y le digo, ¿por qué no me lo quiere recibir? Y dice, no, es que han aparecido muchos billetes falsos. ¿Sí? Y estaba la señora muy triste. Dice, mire, me acaban de dar este billete. Y ya me enseña el billete. Para mí ese billete era un billete bueno. El que me estaba mostrando ella, yo no encontré defecto en ese billete, hasta que me dice, no, mire cómo este no brilla en la parte de arriba. Bueno, pero yo no encontré ningún defecto en ese billete. Pero se corrió la voz entre todos los comerciantes de que había billetes falsos. Entonces nadie quería ya recibir billetes de 500. Le digo a la señora, mire, revíselo, vea cómo mi billete es bueno, ¿no? Y la señora estaba muy triste. La señora estaba entre triste y enojada porque dice,
que le dieron un billete falso y ella dio cambio, le dio otros billetes a la persona y le dio la mercancía. Dice, regalé mi mercancía y regalé dinero. Entonces, perdió la señora. Yo le dije, mire señora, el dinero solamente es una idea. Claro, venimos a, todos trabajamos y ocupamos el dinero, pero es solamente una idea. Y ocupamos ampliar nuestra mente a esta, a la luz, ¿cómo se llama? Perfecta. Donde veamos que si alguien me quita algo que por derecho divino es mío, si alguien me está robando dinero, cuando yo vivo cerca de la fuente, cuando vivo con la inteligencia perfecta, cuando tengo en mi mente la perfección, yo sé que ese dinero no solamente se va, sino que va a regresar multiplicado, ¿sí? Al 100 por 1. Es la convicción que tenemos que tener. Así yo le decía a la señora. Y la señora me dijo, no, ¿cómo es posible? Le digo, ¿usted tiene fe? Pues, si tiene fe, lo que ocupa hacer usted es ese billete, así como en el video que subimos ahora en la mañana, bendiga ese billete. Y bendiga a las personas que han tocado ese billete, o a la persona que creó ese billete. Porque si es un billete falso, créeme que esa persona ocupa más luz que tú, ¿sí? Porque esa persona que creó un billete falso vive en la oscuridad, ¿sí? Y ocupa de ti. Ocupa que bendigas tú ese billete y le llegue esa chispa de luz a esa persona. Ahora, bendice a la persona que te dio el billete, ¿sí? Porque ocupa de luz. Porque lo ocupa. Mira, hacer oración por los que uno ama es, hace más grande. Cuando hacemos oración por otra persona, nos engrandecemos. Digamos que anotamos puntos a nuestro favor. Cuando hacemos oración por nuestra familia, cuando hacemos oración por nuestros padres que amamos, apuntamos más puntos. Por nuestros padres, por nuestros maestros, cuando haces oración por ellos, 2 puntos. Ya te, o sea, encestas como que de 2 puntos, ¿no? No es de 1 punto, sino de 2 puntos. Pero cuando haces oración por tus enemigos o por alguien que te hizo daño, 5 puntos, 10 puntos te estás encestando, ¿sí? Es mucho de más valor energético cuando haces oración por aquel que te hizo daño y ocupas perdonarlo por ese daño que te hizo. Porque ahí es donde se ve la gran, ahí se ve la gran, qué tan grande es tu fe y qué tan grande es tu capacidad de amar. Qué tan grande es tu capacidad de poder limpiar las heridas. Y eso te hace grande. 10 puntos te vas a anotar. Supongamos que sea un juego de básquetbol. Esto que estoy hablando de encestar. Si tú haces oración por otra persona, encestas con 1 punto. Si haces oración, voy a repetir, si haces oración por tus padres, son 2 puntos. Pero cuando haces oración por tus enemigos, vale 10 puntos. Mucho más, ¿sí? Porque en realidad vas a encontrar el valor. Y si una persona te dio un billete o te robó, hay que hacer oración por esa persona. Porque en realidad los que más necesitan de la luz son ellos. ¿Quieres cambiar el mundo? Haz oración por aquellos que están en la oscuridad. Por ellos que en verdad te necesitan. No podemos pasar el tiempo nomás quejándonos. No tenemos que cesar de quejarnos por los daños que alguien nos pudo haber causado. Tienes que hacer algo para evolucionar. Tienes que hacer algo para cambiar esto desde el punto de vista energético. Puedes decir, es que las personas que roban no son castigadas. Pero te puedo asegurar que aquellas personas que no viven en la honestidad
no viven, no hay tranquilidad en su vida, no hay paz en su vida. Cuando hiciste algo, no sé si te ha pasado de que tú le debas dinero a una persona y cada que te la encuentras, no vives tranquilo, vives en la intranquilidad y tratas de evitarla. Trata de evitarla. O una persona que te debe, trata de evitarte para no encontrarte. Entonces no vive tranquilo. ¿Sí? Creo que es el mayor castigo que puede tener una persona en que no haya paz en su vida. Las personas que consideramos malas, aquellas personas que son los asesinos, que son los que hacen maldad, se la viven escondidos. No pueden caminar por una avenida, por una calle tranquilamente, porque tienen el temor de que los puedan agarrar, o lo tiene el temor que un enemigo quiera hacerles algo, ¿no? Tener paz en tu corazón es el mayor premio que puedes tener. Vivir en la luz es el mayor premio que puedes tener. Cuando estas personas no viven en la luz, no se los deseo. ¿Sí? Cerremos esta idea. Haz oración por tus enemigos. Haz oración por aquellos que tú consideras que te hicieron daño. Perdonas. ¿Cuántas veces le preguntaban al maestro, cuántas veces tengo que perdonar a mi enemigo? Y te dice, no te digo siete, sino hasta 70 veces siete. Ahí está el concepto. Si crees que estos pensamientos le puedan servir a alguien más, compártelos. Invítalos a que vean estos en vivos. Todas estas preguntas nos van a hacer crecer. ¿Sí? Bueno, recibe mil y un bendiciones. Nos vemos en el próximo video, en el próximo tema.